aquí de nuevo, en la jungla escolar, llena de cada espécimen, gente loca y hueca, cuyo cerebro es solo un cacahuate que nunca gira. Al menos deberían tener un hámster, pero ni eso. Adoro estudiar, pero a los que odio son a mis compañeros. Y esta soy yo, con la actitud tan desenfadada como mi vestimenta. Sí, ya sé que van a decir que soy un mal vestida, pero así he logrado sobrevivir 85 días de mi primer año de prepa. ¡Yay! ¡85 días! Soy una verdadera santa. Y aquí vamos, a internarnos en la jungla. Este es mi salón. Hay cada sabandija y una que otra zorrilla. ¿Correo de Yuli? Yuli, ¿me invitaste a tu fiesta de hoy en la tarde? No sé de qué estás hablando, rara. Del flyer que me mandaste de tu fiesta. Obvio no. ¿Cómo se te ocurre? Eso sería un suicidio social. Se me fue tu correo porque se lo envié al resto del grupo. Pero no, las arañas no están invitadas. Mira cómo me río, bomba molotov. Ya deja de decirme así, tarada. Aquí la única tarada eres tú. Eres la bomba molotov. Porque además de casera y sin ningún talento, todo lo que tocas lo destruyes. Hola, jóvenes. Todos a sus lugares. Pero antes quiero presentarles a Eric. Él viene de Morelia, Michoacán. Quiero que sean cordiales con él. Bienvenido. Hola. Hola. Siéntate donde quieras. Todos los hombres son unos sapos, pero este sapo está guapísimo. ¿Se dieron cuenta de lo guapísimo que está el chavo? ¡Ay, ¿no? Sí, cariño! ¡Cañón! Sí, ese bombón y yo seríamos la pareja ideal. Es más, desde que entró al salón se notó que le gusté, porque no dejaba de verme. No alucines, Judy. La neta, yo no vi que te mirara para nada. Ay, hablas de ardida porque a ti ni te volteó a ver. Pero yo sé que si me lo propongo, ese bombón en un abrir y cerrar de ojos estaría comiendo en vano. ¿Estás segura? Segurísima. Lo mismo dijiste Rodrigo, el más guapo y popular de la prepa. Y lo traje comiendo mi mano hasta que me aburrió. Pues sí, es cierto. Pero yo creo que esta vez no correrás con la misma suerte. Yo creo que Eric no te va a hacer caso. Así que vamos a apostar. ¿Qué dices? Ay, querida. ¿Qué quieres perder esta vez? Apostemos el dinero que tienes guardado para tu viaje de vacaciones. Yo apuesto a que no lo vas a conquistar. No, nada. Tan segura estoy que acepto. Apuesto los 20 mil pesos de mi viaje a que voy a conquistar a Eric y va a estar comiendo de mi mano. Perfecto. Hola, ¿me puedo sentar contigo? Perdón, no quise interrumpir tu lectura, pero es que no hay lugar, todo está lleno. ¿Qué estás leyendo? Ah, Edgar Allan Poe. ¿Te gusta el género de terror? Sí, me encanta. ¿Y a ti? Me fascina. También deberías de leer Lovecraft. Pero entonces, ¿qué? ¿Me dejas sentar aquí? Sí, claro, siéntate. Además, no todos los días se encuentra una alguien que aprecie la buena lectura. Deberíamos de compartir algunos títulos. Aunque también estaría de pelos que me pasaran los apuntes. Ando un poco desencanchado y no quiero atrasarme en las materias. Pero claro, cuenta con ello. Si quieres, yo te ayudo a ponerte al corriente para que no vayas a tener problemas en ninguna materia. Oye, pues sí estaría padre eso del círculo de la lectura. Ya descubrimos que tenemos varios libros favoritos en común. Sí, estaría súper bien. ¿Cómo qué autores se te ocurren? Estaría bien padre, la verdad. Hola, Eric. Bueno, pues, ya que eres el nuevo y como dijo la maestra, debemos ser buenos compañeros e integrarte al grupo, pues estaba pensando en invitarte a una fiesta que daré esta tarde en mi casa. Ven, te voy a contar sobre la fiesta. Va a estar súper cool, súper in. Y donde solo van los más selectos de la prepa.
tiempo de mis fantasías. Sí, así se llamará este apartado de mi diario, que serán mis aventuras con Eric. Eric, mi compañero de andanzas, mi cómplice, mi novio. Eric, tú y yo seremos los mejores amigos y los mejores novios. Tú podrías ser mi compañero de butaca en la cineteca o acompañarme a los museos. Juntos podremos ayudar a todos los perritos y animales de los refugios. Porque yo sé que tú no eres hueco, como muchos que yo he conocido. Tú eres el novio de mis fantasías. Mi amor, ven. Ven conmigo a ver esta serie. Está buenísima. ¿Qué tienes? Ay, es que iba pasando por la recámara de Mirna y escuché que hablaba de un tal Eric y de todo lo que le gustaría hacer al lado de él. No sé, pero yo creo que ya conoció a alguien o quizá quiera vivir ya su primer amor. Bueno, ya no es una niña, tiene 16 años. Solo espero que pueda vivir con el tal Eric o cualquier otro muchacho un romance bonito. Sí, así como el que tú y yo vivimos en la prepa. Todavía me acuerdo de la primera vez que nos vimos cuando entraste al salón. Sí, y del primer beso. Porque desde que nos vimos, supimos que éramos el uno para el otro. Así quiero que Mirna viva la ilusión de su primer amor. Yo nunca la había oído emocionada por alguien. Pero es lógico que ella sueñe con un chico. Amores, hoy les hice los hot cakes que tanto les gustan. Pues qué rico, ma. A ver. Oye, mi amor, escuché ayer que hablabas de un tal Eric. ¿Quién es? ¿Es tu novio? Sí, hija. A ver, ¿quién es? Es un chavo nuevo de mi salón. Llegó de Morelia y ayer a la hora del receso hablamos de libros. Luego me pidió mis apuntes y me ofrecí ayudarlo a ponerse al corriente. Eso es todo. ¿Y por qué se vino de Morelia? Me dijo que cambiaron a su mamá de trabajo. Okay. Invítalo a comer. Ay, ma, no quiero parecer aborazada. Oye, nada de eso. Anda, invítalo. ¿Quieres mi hija? Me dices, Bueno, Betty, querida, te tengo una notición. Regresó Melissa a la Ciudad de México. ¿Melissa? ¿Nuestra Melissa? Sí, la misma. Hace años que se fue de la ciudad. Estaba embarazada cuando se fue. Y luego, pues, solo por teléfono estuvimos en contacto. Creo que se divorció. Amor, que Melissa regresó a la Ciudad de México. Oye, qué bien. Tiene años que no la vemos. Pues organicemos una reunión para darle la bienvenida a ella y a su familia. Lucy, aquí está Fernando. Y me dice que por qué no organizamos una reunión para darle la bienvenida. ¡Ay, qué buena idea! Me parece bien. Así también nuestras hijas conviven con los hijos de ella. Entonces, ¿qué? ¿Preparamos todo? Sí, Lucy. ¿Te parece aquí en mi casa? Va. Nos vemos pronto. Hasta luego. Amor, Melissa, Lucy y yo éramos las mejores amigas en la prepa. Ay, ahora me ilusiona mucho volver a estar juntas. Yo sí me cae bien. Qué lástima que tenga una hija que sea un orangután. Ojalá tu amiga Melissa no tenga una hija igual a la pesada de Julie. Pero bueno, la invitación a Eric tendrá que esperar. Pues yo ayer en la fiesta de Eric no vi que te peleara mucho, ¿eh? Lo que pasa es que se sentía cohibido porque no conocía a nadie, pero ya se le pasará. Pues que se me hace que ya te gané la apuesta. Y la que va a terminar yéndose de vacaciones soy yo. No creo, porque primero es colorida antes que dejarme ganar una apuesta. Pues tus encantos no te han servido, amiga. Ya me voy de vacaciones. Pero bueno, te dejo, que tengo que ir a cobrar otra apuesta que hice. No me voy a dejar ganar. Yo voy a conquistar a Eric a como de lugar. Obviamente. Hola, Mirna. Te traje la libreta que me prestaste ayer. Casi todos los apuntes ya los tenía de mi anterior escuela, pero sí pasé uno que otro. Si quieres, te paso el desarrollo de los temas que no tengas. Te los copio en una USB o te los mando en un archivo comprimido por mail y ya, tú los bajas. ¿En serio? Gracias, eres muy linda.